La Federación Rusa está herida y por supuesto están preparándose a lo que sería una escalada inaceptable. Los planes de Occidente de dar aviones F-16 a Ucrania tienen por supuesto con mucho miedo y mucho nerviosismo a la cúpula en Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, tachó de inaceptable la escalada en lo que los planes de Occidente son de suministrar a Ucrania aviones de combate F-16. Esto lo va a decir pronto hasta en una entrevista, porque ya hay algunos fragmentos que se han estado adelantando. El asunto aquí es que, por supuesto, eso es inevitable, al igual que eran inevitables, por supuesto, que el sistema Patriot de defensa, también era inevitable tener los Storm Shadows de Inglaterra, misiles de largo alcance, y ahora también estos F-16 serán inevitables. También cuando amenazaron con los tanques porque tenían uranio empobrecido, todas esas amenazas fueron directamente a la basura. Rusia ya no asusta a la gente y Occidente se está atreviendo cada vez más. Esto es gracias también a la fuerza y la valentía que ha demostrado Kiev con sus soldados, ¿verdad? También lo que ha estado haciendo Polonia y otros países. Y ahora vemos que en Polonia ya se había iniciado, por supuesto, lo que era el entrenamiento de pilotos ucranianos con los F-16. Recordemos que existen muchas estrategias y mucha propaganda. Estados Unidos de la nada dijo que sí, que era hora de enviar los F-16 cuando se había estado negando bastante tiempo. Parece que esto forma parte de la estrategia. Ahora, por supuesto, ya han dicho también, como una de las asesoras de Washington, Nuland, ha dicho que ellos están trabajando en la contraofensiva ucraniana. Básicamente, ahí han dicho que ellos sí están trabajando con Ucrania y eso Rusia lo ve bastante mal. Pero el miedo ahora se trata con los aviones F-16. Los que están mandando son Washington, Londres y algunos otros países que están dentro de la Unión Europea, sobre todo los países bálticos y Polonia. Parece que estos países están cumpliendo una tarea que habría planteado Estados Unidos: debilitar a Rusia y de esta manera asestarle una derrota estratégica. De hecho, Rusia ha aceptado que pueden perder esta guerra, pero sobre todo la propaganda rusa la quieren dirigir hacia la OTAN, hacia los Estados Unidos, para no darle fuerza a Ucrania. Pero Ucrania ahora mismo es uno de los ejércitos mejores preparados del mundo, lo dijo el mismo Prigozhin y Wagner, uno de los mejores del mundo y con más armamentos. Esto, por supuesto, para Rusia se trata en este momento de que se está realizando una descolonización de Rusia. Están hablando a veces de una partición de Rusia. Están tratando de dividir a Rusia, están tratando de realizar una guerra civil y parece que lo han estado logrando. Así que en este momento han solicitado que ya dejen de apoyar al régimen ucraniano que Occidente mismo creó. Lo hablan de sobre el golpe de Estado del 2014 y se cree que entonces también puede haber un golpe de Estado en Rusia. Hay muchos que piensan que esto es lo que puede suceder, sobre todo cuando Putin no ha podido estar a la altura con nada en este momento, con ninguno de los objetivos y ninguno de los avances. Pero Rusia advirtió a las potencias occidentales que juegan con fuego con los aviones F-16 para Ucrania. Esto lo hemos escuchado antes y seguimos escuchándolo en este momento. Lo que sucede es que Rusia se siente ahora mismo amenazado, sabe que esos aviones F-16, a pesar de todas las advertencias que Estados Unidos pueda hacerle a Zelensky, hay muchas cosas que se hablan por debajo de la mesa. Se dicen, te voy a regañar en público, pero en privado tú haz lo que tú quieras. Eso es una estrategia y parece que esto lo considera ya el ministro ruso Lavrov y lo ve como una escalada inaceptable. Ahora mismo esto se trata, por supuesto, de que los cazas F-16 que son de Estados Unidos pretenden entregar a Kiev
las mejores de estos aviones y serían muy difíciles para los rusos ir con eso. Pero como esto se trata de propaganda, hay un canal ruso que dice que los F-16 van a tener radares más débiles, municiones de menor alcance que los cazas y las defensas antiaéreas rusas, y que van a hacer que bajen las expectativas para las autoridades ucranianas sobre las capacidades de esto. Esto lo hacen para debilitar un poco lo que es la expectativa. O sea, tiene mucho miedo Rusia, Lavrov, pero los canales rusos comienzan a darle un poco de menos importancia porque creen que estos F-16 no van a estar realmente cargados con lo que se necesita. No importa, mejor que piensen eso y luego ya estén bien cargados. Ahora mismo se había hablado de los ejercicios de los pilotos ucranianos, pero nosotros tenemos información de que en esta semana vamos a ver volando F-16 realizando maniobras y como parte de la contraofensiva. La contraofensiva se dice que estaría lista para esta noche probablemente, pero ya un asesor y alto funcionario ucraniano dijo que eso podría ser, lo dijo ayer, que podría ser mañana el ataque o pasado mañana, y después lo deja abierto a la imaginación. No pueden decirlo que sea así. Nosotros sí creemos que hay que estar atento porque en la noche aquí nosotros vamos a estar viendo quizás los primeros ataques. Esto no va a ser solamente un día, van a ser oleadas y van a coincidir con tanques nuevos con punta de uranio empobrecido, y también va a contar con aviones MiG, y de inmediato va a contar con nuevos misiles de largo alcance británicos, los Shadow Storm, y por supuesto, señores, con los aviones F-16. Primero veremos unos 2, 3 o 4, y por supuesto estos estarán manejados por ucranianos y también por pilotos polacos. Eso es lo que se habría filtrado, porque Polonia sí ha sido quien se ha estado adelantando a todos los hechos. Por eso es que hay mucho miedo en Rusia y los altos mandos han estado hablando de que posiblemente se dé un golpe interno, un golpe a Vladimir Putin por no estar preparado adecuadamente ni por haber dado más de lo que muchos piensan que deberían dar. Siguen con este tipo de amenazas, sobre todo que tienen que ver con misiles tácticos, con los misiles que podrían enviar a Polonia, a otras ciudades bálticas, y sobre todo con el traspaso de misiles que estarían enviando a Bielorrusia, de lo cual Ucrania no se fía, y ellos quieren antes del 1 de junio, que es cuando supuestamente van a hacer ese traspaso, a pesar que Bielorrusia dijo que ya estaban llegando, pero Estados Unidos lo desmintió porque no han visto nada todavía. Entonces allí es donde se va a llevar al punto de no retorno a Rusia. Putin, cuando envíe eso allá, llega al punto de no retorno, y antes de que ellos puedan almacenar ese tipo de misiles, se tiene que dar esta contraofensiva, que va a contar, por supuesto, con aviones estadounidenses F-16. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.